Pues hoy yo y la gorda nos vamos a ir a chambear a la vez. Que nosotras no tanto es chambear, es ir a echar desmadre, ¿verdad? Pero nos van a pagar a la verga. Si por echar desmadre nos pagan a la verga, pues a la verga echar desmadre. Por hacer lo que siempre hago, me van a pagar, pues ¿por qué no? So, ahorita voy en camino ya de mi casa a recoger a la gorda. Así que a la verga, voy a ir por ella y de ahí nos hablamos para allá. Casi me llevo un pinche gallo. Por ir blogueando, ve nomás. Me ando matando por ir blogueando a la verga. Güey. Buenos días, chica. No, le estaba diciendo apenas a la gorda que aquí hay puro pinche maíz. Miren, ahí está el maíz en corto. ¿Nos va a salir quién, gorda? The children in the corn. Los que no saben inglés, los niños del mar. No mames. Ya la gorda dice, aquí te espero, pues, en el carro. Le digo a la Caro, bueno, pues, que te vaya bien. Me voy a dormir. Anoche en YouTube, el flaco y yo estábamos viendo en su tableta las escenas cortadas del exorcista, güey. ¿Estaba buena? Pues, esa es una escena cortada, la de las escaleras. ¿Y sí? Sí, güey, va. Bien culera, güey. La película suena chido, güey, porque le ponen un tipo de timbre y un ruido bien, así que su puta madre, güey. Sí te da miedo. Pero ya viene tu película favorita, la de los payasos. Vete a la verga, güey. No, yo ahorita me arraso por todo ese puto maíz. Así me salgan del children con, le voy a meter un vergazo. Yo le voy a decir al payaso, ¿estás seguro que vas a venir? Le voy a untar la cara en mi culo para que se le quite. Ya, pues a la verga, gorda. Estamos haciendo unos pendejas. A la verga, ya. Pues aquí con la novedad que no hay agua. Y no hemos hecho ni madre. Es que no hay más agua que la que está cayendo del cielo. Pues hay que sacar la cubeta. Ahí tengo. Definitivamente valió verga, güey. Y la gorda, ya vamos, ya vamos. Pues si no, ya te dije la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Pagarle a alguien que venga a limpiar. Hey, ya me arrepentí. Hasta ahorita está valiendo verga. A ver cómo acaba esto. Yo creo que no vamos a hacer nada y nos vamos a ir a dormir. No mames. Ay, están a la moja. El unicorn. Güey, limpia, no me voy a llevar. Para la office, para que no veo, güey. Ah, vaya la verga. Los ventiladores están como que tristes. Lo único chido de toda esta casa es esta área. Hello. Hello. Se llevaron los niños del maíz a la gorda. Carola, son dos. Ay, ya nos habíamos preocupado con las chicas. Pensamos que The Children in the Corn te habían llevado. No digas pendejado. No es por chingar, pero necesito que me limpies una silla para que me siente. Pero mata buena, güey. ¿Por qué los tuvieron que abrir? Me los podía chingar. ¿Dónde me ves allá? ¡Ay, estás grabándote! Bien, verga, pon derecha. ¿Por qué se los voy a guardar? ¿Estos pendejos no van a venir por esto? ¿Por platos? Y si están ladrando a los pinches chinos, bebé, que son más codos. Porque yo le pregunté, tiro todo a la verga, y ves que dijeron que no, yo hubiera tirado todo. Estas servían para agua. Este servía para que me pique. Mira, güey, platos de los buenos. Y tú ya les andas tirando sus paquetes de platos, te los van a cobrar. Si vienen y chingan que les tiraste cuando vengan a tragar, ahí que van a tragar. ¿Qué van a...? Eso sí. ¿No viste un chillido? No, te dije que hay ratas. Te dije, güey. Chinga su madre. A ver, pinche barral. Bueno, ya la verga, ya se acabó la putería. Nos mojamos a la verga. Verga.
pasó de todo, ¿verdad, Gordis? Estamos reventadas. ¿Llegamos a qué horas, güey, aquí? A las 7. 15, no, 10 para las 7 creo era. Sí, era temprano. No, como a las 7 llegamos en punto. No, 10 para las 7. 10 para las 7 iba para tu casa, pendeja. Ah, sí, cierto, eran las 7, sí. Eran las 7. Y güey, no les miento, son las 4 y media. Pero somos muchachas trabajadoras. Oigan, y al final, ¿qué creen? ¿No nos salieron los chicos del maíz? No, pero sí nos espantaron. Oh, you fail. Cuéntale, gorda. Estábamos ahí, tenía las puertas abiertas ahí desde el área. Estábamos esperando a mi papá. Sí, la grabé ahí donde estaban viendo ellas, ahí donde en la sala esa, la grande. Ajá. Y de repente se dieron pasos afuera de la puerta, ahí mero donde estábamos nosotros. Sí, güey, ahí afuera. Y ya está. No, pero estábamos esperando a mi papá. Estábamos esperando a mi esposo y nosotros pensamos que ya había llegado. Entonces salimos y dice, ve, dile, dice que se meta por este lado porque tenemos cerrada la otra puerta. Y ya, nosotros como sin nada. Ya vengo yo bien campante a asomarme y nada. Y le digo, caro, no hay nadie. Dice, ni acá de este lado. ¿Verdad? Es que yo escuché los pasos ahí mero en la puerta. Se oían que ya casi llegaban a donde estábamos. Y dice la Caro, sí, pues. Le digo, ay, la madre, ni modo, pues. Y ya después, primero yo había habido un chillido, así como de y se vio así. Pero yo hasta le dije, a lo mejor un animal, un ratón o lo que no, sea. No, si hace rato no te conté, cuando estaba en el Arik también se escuchó que alguien venía caminando, güey, ahí en los otros cuartos. Ves que en el Arik tiene como en los tres cuartos. Ajá, ves que tiene tres cuartos seguidos. Bueno, yo estaba en el último, hasta ahí apenas sacudiendo y la cama. Y yo no era, porque yo estaba abajo de ti. Sí. Estaba limpiando y hoy cuando moviste la cama. Ajá. Qué papadona me vea. No, ya después al... No, ya después al chico rato yo te escuché con el pinche gringo hablando abajo. Y ya después fue que ya lo oí que llegó y le fui a decir que ya habíamos avanzado en ese pedazo. ¿Qué? ¿Lo tengo que atorar? Chicas, copérense para los lentes de gordos. Para los lentes, no sean culeras, güey. Miren, hasta pinche cloro se despintó. Iren, miren. Ah, no, esta se la lavaba. No, pero o sea, sí, güey. No, y aparte nunca nos llegó la puta agua. Nunca nos llegó la puta agua. Ahí nos tienen pepenando el agua de la lluvia. Sí, venimos reventadísimas y con hambrísima, que no hemos comido nadísima, ni agüísima, hemos tomadísima. Esa es la casa. Estaba hasta la mierda, chicas. Estaba hasta la mierda. Es una maldad. Pero que no, no estábamos grabando allá porque andaba pues lloviendo y la pinche cámara luego sea pendeja si la mojamos o algo. Así que agarré y en eso estaba agachada, tenía todos los pies estirados con el culo para arriba. Pues güey, y la cabeza está abajo agachada. Entonces agarra y ya que estaba agachada con la cubeta ya le quería dar una patada para que se fuera de trompa y dije, el pedo es que no estamos grabando y no va a ser divertido si no ven los temas. Le digo, claro, y yo me estaba riendo y dice, ¿qué? Le digo, me daban ganas de darte una patada en el culo porque te fueras de trompa ahí. Le digo, todavía agua. Me dice la bitch, pero lo malo que no hay cámara. Le digo, pero... Vete a la verga. Y yo así le digo, pero el pedo es que no estamos grabando. Le digo, si no, no va a ser divertido si no se ríen los demás conmigo. Ya, la verga, pues, chicas, ya acabó el desmadre por hoy, así que chiquen su madre. Nah, no. Ay, nos vemos hasta el próximo episodio de Las Gordas en Llanta. Y a ver si esta vez mandamos. Mira, ¿ves mi anemia? Tienen que estar rojos por lo mismo. Cara, culera, ya está la verga, ¿eh? Por eso se te caen los lentes, por mala. Por mala. Por mala. ¿Qué les hicimos? Que el próximo vlog iba a estar perrón, güey. Salimos pepenando, ¿qué más quieres?